Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a hablar en el programa de hoy del desalojo del edificio Chasna que tuvo lugar este martes, hace dos días. Si nos están viendo en directo, si están viéndonos el jueves 14, entre las 8 y media y las 10 de la noche, estamos en directo y nosotros vamos a dedicar todo el programa a hablar de ese tema. Les indico que los teléfonos van a estar abiertos por si ustedes tienen a bien hacer algún comentario o quieren aportar alguna información o alguna sensación, algún sentimiento a esto que tristemente han vivido estas familias que han sido desalojadas en el edificio Chasna. Había una orden judicial y el edificio se tenía que desalojar por peligro de derrumbe y así se hizo. Es un tema muy delicado el que vamos a tratar porque estamos hablando de vivienda, estamos hablando de necesidades. Algunas personas dicen son ocupas, otros dicen ¿qué hacen ahí desde hace tanto tiempo? Ahí no se puede estar. Aún así, es un tema de mucha gravedad porque son personas que ahora no tienen un techo y son muchas familias. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con afectados por el desalojo, que ya los tenemos en esta mesa, con miembros del sindicato de inquilinos y también nos acompaña Dora González, a la que saludamos inmediatamente. La alcaldesa de Arona, Fátima Leme, estaba previsto que entrara en antena, nos ha dicho a lo largo de la tarde que tenía una reunión muy importante que iba a acabar entre las 9 y media 10, sí nos ha dado información a la que nosotros le vamos a dar posteriormente y ahora vamos a comenzar a hablar de este tema. De tripas corazón, me imagino, porque la ley es la ley. Y si aquello se estaba derrumbando, se estaba derrumbando. Pero hay una realidad social que subyace ante todo esto. Saludamos a Eloy Oiterial, que es un vecino desalojado. Muy buenas, Eloy. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Bien, dentro de lo que cabe. Vale. Unos mejor, otros peor, pero el ánimo está fatal, viendo el trato. Ahora me cuentas bien, vale, ahora tienes a tu disposición la hora y media de televisión para que puedan argumentar y puedan Perfecto. Decir lo que ustedes quieran. También tienen a su disposición todos esta hora y media, vale, si nos quieren llamar. Vamos a saludar a Branislav, que es miembro del sindicato de inquilinos. Muy buenas, Brani. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarnos. A ti. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y una cara conocida de todos ustedes, Dora González. Dora, hola. Hola, buenas noches. Hola, Dora. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por darme la oportunidad de compartir con estos vecinos, amigos, compañeros, como los queramos llamar, esta noche y esta tertulia que para mí es vital. Y desde luego que mis reflexiones, sí, que Dora, las he compartido exacto, contigo. Porque ayer cuando yo le decía a Dora que íbamos a hablar de este tema, Dora me dijo, uff, delicado, es delicado. Y empezó a enumerar una serie de circunstancias, ¿no?, y de puntualizaciones por las que es soberanamente delicado. Bueno, antes de enumerar lo ¿sí? que para mí significa esto, decirte que me resulta decepcionante que la alcaldesa de Arona, el mismo día del desalojo, tiene una reunión importante en Lanzarote. Hoy, que tiene la gran posibilidad de dar la cara aquí en directo, si quisiera, porque me consta que el canal le daba todo el espacio y el tiempo, también tiene otra reunión. Mire, no es por nada. Los políticos solo tenemos una misión, mejorar la vida de nuestros vecinos. Las reuniones te mandan el resumen o mandas a alguien en tu lugar. No somos indispensables ni imprescindibles en nada. Y en este momento tienes vecinos que puedas estar o no de acuerdo con la situación, pero tienes vecinos a los que tienes que dar la cara. Porque son vecinos de Arona, empadronados en Arona y que llevan décadas viviendo en tu municipio y que seguramente y son los vecinos a los que tienes que representar. Bueno, dicho esto, cuando te dije que era delicado, Karen, de verdad es que lo considero delicado, porque decimos uno ocupa y tenemos la imagen de alguien que se mete en la casa ajena así por las buenas y ya está, no tiene otra cosa que hacer que meterse. Vale. Son muchísimos los ocupas. Pero ¿cuántos tipos de ocupas hay? Aquel que es que yo tengo, recordemos que la propiedad está reglada por ley, que tenemos derecho a la propiedad privada y es legítima. ¿Cuál es el ocupa? Aquel que va de inquilino y luego por las razones que sea deja de pagar y se queda en la casa instalado. Aquel que coge y ve un edificio vacío y se mete dentro. Aquel
que es en el caso del que vamos a hablar hoy, encima el edificio estaba en ruina, estaba abajo, no tenía techo, no tiene servicio, no tiene nada. Yo siempre me planteo, cuando una persona recurre a un edificio que ni siquiera tiene paredes, no tiene los servicios mínimos de aseo, de lavabo, de nada, se mete dentro de sus circunstancias personales, deben de ser horribles, deben ser terribles, porque yo no me imagino viviendo en un lugar como esto. Y no es que yo sea una privilegiada, ni mucho menos, simplemente he trabajado y, bueno, tengo un techo que reúne unas condiciones mínimas. Por lo tanto, sensibilidad máxima. Por eso te decía que era muy delicado. Y además, de lo delicado que es, hay que ponerte un poquito en la piel de los demás. Claro, Cari, lo que no se puede hacer en la vida es que haya un incendio y yo habilite un pabellón deportivo para acoger a esas mascotas, que me parece una decisión maravillosa y aquí la aplaudimos. Y ahora resulta que personas que no mascotas, que personas necesitan de un espacio y por razones que explicará, porque lo conoce mejor el representante de los Ocupas, porque lo vivió, le dieron las explicaciones a él, por razones de seguridad. Si por seguridad los saca, por seguridad los tiene que acoger. Algo que ya sabía. Y luego también algo que me molesta mucho es culpabilizar al otro, indistintamente de quién venga. Señores, cuando entramos en política, entramos sabiendo que tenemos responsabilidades que asumir sí o sí. Herencia, sin herencia, lo bueno, lo malo y lo regular, que en este caso la ejecución vino ahora, se programó este mes, y llevan gobernando desde junio, 9 meses, 8 meses. No es justo culpabilizar, porque si todo lo que sabe el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arona es culpabilizar a la administración anterior, les recuerdo que la que era concejala de servicios sociales del Ayuntamiento de Arona es la misma que ahora tienen de asesora o de algo, es decir, conocía la situación hasta ese punto. Y una pregunta que nadie se ha hecho, ¿dónde está el concejal de vivienda? Bien. Pues vamos a hablar eso para empezar. Pero es que me apetece muchísimo, de verdad, de corazón. Les ruego a la audiencia que nos escuche, pero no a mí. Es que no saben cuánto deseo. Además, mira, estoy hasta inquieta de escuchar la versión de los compañeros que han venido. Bueno, y del exalumno de mi cole. Sí, que además acaba de encontrarse Dora aquí con un exalumno del colegio donde trabaja Dora. Se encontró aquí en el plató. Bueno, hace años que ustedes saben de la situación. Sabían que se iba a desalojar, pero vamos a remontarnos un poquito más atrás. ¿Por qué se metieron ahí? Porque a mí algunos políticos me han dicho que primero les pregunte que por qué se metieron ustedes ahí, y lo estoy haciendo, y también algunos políticos me han dicho que les pregunte que por qué se metieron ahí si muchos además ni son de Arona. Entonces yo te lanzo, perdón, que los políticos le han preguntado eso. Sí. A mí. ¿Y por qué no bajan y se lo preguntan a ellos? Porque como estoy de intermediaria, me decían, pues pregúntalo. Pero son políticos, ¿no? Entonces. Se pueden bajar, dicen que se van a acampar alrededor porque no tienen a dónde irse, porque no bajan y se lo preguntan. Correcto. O se pasan por algo que no sea su casa, a la zona turística, a preguntar qué está pasando. ¿No se han pasado? No. Servicios sociales. Servicios sociales. Y Cruz Roja. Vale. Entonces, vamos a intentar hacer conciso, ¿no? Para poder abarcar el tiempo. Entonces, por favor, Eloy, cuéntame desde el principio. Correcto. Gracias. Pues yo llegué en el 2019 a ese edificio porque era vecino. Entonces, por un divorcio, me vi en la calle. La casa era propiedad de mi mujer. Y entonces, pues, sondeé el mercado. Y todo andaba sobre 4.000 euros a desembolsar en un mes. Porque era dar 3.000 de entrada, prácticamente. Sí, fianza, alquiler, correcto. En un mes tenía que desembolsar 4.000 euros que no disponía, sí. Y un perro. Lo que conseguí eran 4.000 euros y el perro era ya el muro de hormigón insalvable. Como soy de construcción, observé el edificio, lo miré y dije, bueno, aquí me puedo meter y escapar. Al fin y al cabo no estoy ocupando, claro. Porque era un edificio abandonado por 58 años... que se usaba para fiestas, para drogadicción, incendios, hubo asesinatos, se descuartizaron una mujer, bueno, tuvimos que echar a toda esa gente de allí y hacer un hogar, entre comillas, y todo. ¿Quiénes tuvimos que hacer eso? Pues cuando llegué yo había unos 6 residentes ya, 2019, a raíz de la pandemia fue ya el boom. Todo el número 8 que entra en parte del informe este, milagrosamente, misteriosamente, entre el 8, pues fue el primer edificio que se ocupó, que le pusimos puerta a nosotros y que desalojamos de esa marginalidad para recuperar un edificio con fines sociales. Antonella, la conocéis, nos ha pasado gente que han estado ahí
Y pues cuando rehicieron sus vidas decidieron marcharse a otro sitio. Cierto es que no tiene luz, no tiene agua, sí canalizaciones, el número 8. Entonces, pues dotamos el edificio de agua propia, a partir de la pandemia casi que se completó el número 8. Pero decidimos eso, que sea recuperar vivienda con fines sociales, sin especulación, sin hacer daño a nadie, dotándolo de luz con paneles y depósitos que nos servía un camión. Vale, ya desde el 2020, ¿eso fue cuando, perdona Eloy? A raíz del COVID. Pero, vale. Antes ya había gente residiendo. Antes ya había gente, sí. Entonces, ustedes ya saben que hay una orden de derrumbe, ¿no? ¿Cuándo? No. Nunca supimos. ¿Ustedes saben el expediente en el que se iba a investigar la situación del inmueble? Nunca supimos nada de ese informe hasta que nos pegaron un papel en el portal. Bueno, no lo pegaron, se lo entregaron a un vecino que ni siquiera identificaron. ¿Un papel? Un papel sin sello y sin firma, una fotocopia que hace cualquiera. ¿Lo pegaron en el portal? Se lo entregaron a un vecino que paseaba los perros. ¿Y qué decía? Y le hicieron responsable de publicárselo a todos los demás. ¿Y qué decía el papel? Pues que había una toma de posesión del edificio el 12 de marzo y que teníamos que largar. ¿Y eso cuándo fue? 7 de febrero. ¿Un mes nada más? Sí, lo típico, ¿no? Se vende, tienes un mes para largarte. ¿Y ustedes pensaron que sí se iba a ejecutar realmente? Dijeron, nosotros, bueno, pues ante la sorpresa, de ver ese papel sin sello, sin firma, fuimos al juzgado 3. Pedir. Eso era un folio que les dieron a un vecino. No, sí. Tenía sello, no tenía firma, no, le dieron y un ni folio a un vecino. Lo tienen ustedes que marcharse. Él se identificó como Juan José López Arroyo, es también colaborador, portavoz, sí, mío, que está en algunos medios. No tiene ningún problema en decir que fue él. Sí. Entonces pusieron Juan José López. El señor Juan José, recoge el informe y se hace responsable de informar a los demás. Como la romería. Entonces, hasta ahí no sabíamos nada. Cuando fuimos al juzgado 3, nos dijeron que sí, que era así. Yo pregunté si esto era serio, ¿no? Este papel, que lo hago yo en una fotocopiadora y si lo pego en un portal puedo tener un problema legal. Por altercado, por alteración del orden público, me da absolutamente igual. Si era normal que el juzgado de Arona 3 hiciera esto, dijeron que sí. Y bueno, pues claro, pues necesitamos defendernos, queremos justicia gratuita. No tienen derecho a justicia gratuita. Tiene que contratar a un abogado, ya no cabe recurso a estas alturas, ya ha pasado demasiado tiempo, pero ¿cuándo se nos informó a nosotros de esto? Pues resulta que, no sé la fecha exacta, pero creo que fue en abril del 23, en el BOE se publicó la orden de desahucio y la toma de posesión. Ustedes no se enteraron de eso. Claro, el BOE. Ustedes no miran al BOE. El BOE no es una cosa que no vamos mirando. Al baño, no, con el BOE. Se lo salió publicado en el BOE. Hasta los abogados dicen que ni ellos tienen tiempo de leerse el BOE. Y es su trabajo. Entonces, pues bueno, ya empezamos a ver que esto no era... ¿Una broma? Trigo limpio. No, y sobre todo trigo limpio. Sabemos de quién es la familia del edificio, a quién pertenece, y pues ya nos temimos lo que estamos viviendo a día de hoy. Vale. Entonces ustedes se tienen que ir y se tienen que ir. No somos ocupas. No son ocupas. Dicen, son unos ocupas que entraron a vivir. Cuando, ¿por qué no son ocupas, Eloy? Porque no forzamos nada y nadie nos pidió que nos marchásemos. En el momento que nos pidieron marcharnos, nos marchamos pacíficamente el 100%. No ha habido resistencia de ningún tipo. Uh-huh. Acatamos la orden y no queremos ocupar. Recuperamos un edificio abandonado y hicimos una vivienda en él. Uh-huh. Y durante 53 años hubo desidia por ese edificio. Seguimos ahora hablando, Eloy. ¿Saben que tenemos los teléfonos a su disposición? Primeras impresiones, que no te he dejado todavía la palabra con fundamento, Bram. Nada, yo estoy impactado. Antes hablábamos de la ley en la ley. La ley y las instituciones tienen diferentes mecanismos para detectar, por ejemplo, estos problemas y buscarles soluciones, pero no se practican. Muchas veces... dicen que son la falta de medios, la sobrecarga de trabajo, las situaciones de crisis que puede haber, que ellos mismos luego niegan. Pero mi punto es cómo la ley sirvió para echar a esta gente y cómo más un caso específico de que tenga una propiedad concreta, que eso sabemos que en las islas es así. Lo que hay es un caso generalizado de que a la gente que no tiene una alternativa habitacional la echan, y se supone que hay una gente que está viviendo en no sabemos qué circunstancias, si bien o mal, precarias, mejores o peores, debe saber todos sus derechos, debe tener tiempo, debe poder pagarse un abogado. Hay mucha gente que no sabe que puede pedir un abogado de oficio. Pues
esto es real, pero hay gente que no sabe que puede pedir un abogado de oficio. Hay gente que tiene, le da vergüenza ir a la asistenta social y decirle, necesito un informe de vulnerabilidad porque soy pobre y hago esto para mantener a mis hijas, pero con esto no puedo pagar un alquiler. Y es más fácil decir, no, es que es este, porque yo conozco uno que tal, es este otro, porque yo conozco... ¿Y? ¿Sabes? Mi punto es, ¿y qué pasa? Y vamos a seguir empujando a la gente hacia estigmas. Este caso es otro ejemplo más de no solo la gentrificación que hay en todo el Estado español, sino en concreto el punto que está llegando en Canarias. Y bueno, además de por la crisis habitacional que hay, es por la cuestión de la vivienda. Para nosotras, desde el sindicato de inquilinas, la vivienda no puede ser un bien de propiedad, debe ser un bien único y universal. Si tú tienes dinero para comprarte una casa y te la quieres comprar, cómpratela. Todo el mundo debería tener una casa. Y es así. Si no tienes una casa o un hogar estable, no tienes acceso a alquilar, ¿cómo te desarrollas? ¿Qué tipo de desarrollo es ese? Lo que le ha pasado a estas vecinas es lo que le está pasando a muchas en todas las islas, aquí en Tenerife, especial en el sur. Y yo solo quería, ahora en este punto, leerles un dato. Hay en Arona 1.131 Airbnb y 98 pisos de alquiler. Bueno, perdón, y este dato subido por... ¿Cuántos en Airbnb? Hasta el Conejo y Achieneac Olipagiris. Sí. Extraídos de la web de Airbnb y comparados en Idealista el 4 del 4 de 2024. ¿Y cuántos dijiste? 1.131 Airbnb y 98 pisos de alquiler en Arona. Aquí no están solos. Y por la parte turística, también lo tenemos por la parte especulativa. En su caso hay un nombre que por X o por Y, ahora después de tanto tiempo le molesta a esta gente ahí, seguramente, por como decía aquel vecino de ustedes que hablaba en televisión, porque le vayan a dar una... Yo quiero ver que tumben ese edificio. Yo quiero ver cómo presentan ese edificio, cómo se aseguran de que ahí no entra nadie, como les gusta tanto el trabajo, aprovechen y le den... Porque es grande el edificio, ahí caben cuatro trabajadores para cuidar el edificio. Que aprovechen y que miren por dónde se va a tirar ese edificio y qué vamos a hacer cuando lo tiremos. Y quiero ver a ese señor ahí, que tanto ha molestado para que esta gente acabe en la calle, a que vaya y pida que le tumben el edificio. Y si le echan chapa y pintura, yo animo a todos los vecinos y vecinas de Tenerife que no tienen dónde vivir, que lo ocupen. Yo como ciudadano, porque yo tampoco he tenido a veces dónde estar. Y si... ¿Qué pasa? ¿No tienes derecho a dónde residir? No es así. Ojalá derrumben ese edificio. A ver si es verdad que los han echado por algo. Eloy, ¿cómo fue la cosa el martes? Porque fueron muy pacíficos, ¿eh? ¿Fue un desalojo pacífico? Fue súper impactante. Lo más doloroso fue ver una comitiva de 20 encapuchados con mascarillas y gafas de sol, escoltados por las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, por la Guardia Civil. Una comitiva que entró, miró su nueva propiedad y salió otra vez escoltada, como dando por entender que ya era suyo y que estaban protegidos. Yo me perdí ahí. Cuéntame eso bien, ¿cómo es eso? Después, ¿qué comitiva? ¿Qué gente con mascarillas y tapados? Después del desalojo, de que ya estaba todo hecho, entró la comitiva que organizó todo eso, encapuchados, con mascarillas y gafas de sol, y rodeados de 50 guardias civiles. La comitiva eran los dueños, entiendo. No sabemos si iban encapuchados con gafas de sol y mascarilla, como cuando los famosos salen de la cárcel. O sea, una imagen impactantísima. O sea, los delincuentes protegidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Después de todo eso, ¿a ti te impactó? Mucho. Eso me quedó grabado. Después del desalojo, los niños, toda la gente mayor, lo que sea, lo que más te impactó fue que entraran ellos. Y el despliegue, y sobre todo el despilfarro que pudo costar eso. Son 100 agentes con furgonetas venidos de Las Palmas. ¿Cuánto pudo costar? Es que algún día se publicará, ¿no?, ese presupuesto. Yo creo que fueron 200.000 euros tranquilamente. Movilizar 100 agentes. No sé cuánto cuesta eso, pero eso es mucho. Es mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero. Y no se puede pagar un hotel. Seguramente ha sido un costo grande. Bueno, y alternativas desde el ayuntamiento.
o desde la, no vamos a centrarnos solo en el ayuntamiento, desde las administraciones, uh-huh, alternativas que les han ofrecido? Las que tenemos. Calle, ¿cuáles tienen? Calle, calle. La alternativa es calle. Correcto. No lo han dicho nunca, pero no hay más remedio, no hay más alternativa, no hay más opción, estamos saturados. Tenemos un montón de desalojos a la semana. ¿En serio? ¿Estás utilizando que tienes muchos desalojos a la semana para justificar un desalojo masivo? Uno se ha alojado en otros lugares y un montón, sí, están todavía ahí. Sí, sí, yo hago noche, todas las noches allí. Y unas 30 personas están resistiendo porque no tienen más remedio. Y digo unas 30 porque por la mañana hay gente que está trabajando todavía, que es difícil mantener un puesto de trabajo en la calle. Es muy complicado estar aseado, estar descansado, estar bien mantenido, dormir a gusto para ir a trabajar con fuerza. ¿Y qué solución tienen ahora ustedes? Porque van a seguir luchando y demás, ¿no? Pero ahora, a corto plazo, para mañana, para pasado, para dentro de una semana, dentro de dos... Aislar la chabola. ¿Sí? Aislar la chabola. Esa es la solución. Y esperar que los amigos saharauis nos traigan una jaima. Los refugiados saharauis, la Asociación Canaria Saharaui, nos prometió una jaima si no nos lo traen una pérgola, una carpa. Los refugiados que vinieron a España están ayudando al pueblo canario. Ni un botellín de agua, esto nos ha traído el ayuntamiento en 3 días. Hoy vinieron, por la presión que hemos dado a los medios, que nos preguntaron por la situación y lo hemos dicho, ni un vaso de agua. Es que estamos funcionando a golpe de noticia-reacción. Si no hay noticia, no hay reacción. Fue la entrevista de la COPE y a las 12:30 estaba la alcaldesa. Y quería estar a las 11:30. Dije yo que tenga el respeto de preguntar, porque estamos empacando las casas. A 24 horas no va a venir ella cuando se le plazca a su marquesa. Y dijo que a las 12:30. Dijimos, vale, ok, a las 12:30 sí, pero... Vino. ¿Y entonces qué pasó? Pues vino a hacer un paripé terrible. ¿Por qué? A decir lo mismo. Venga con el mantra del informe, venga con el mantra de que no hay solución, venga con el mantra de que se vayan a la calle, que no hay más chicos. Yo le pregunté qué pasaba con el informe técnico y que había con el baile de números, de empadronados, de edificios, 8, 10, actuación en el 8, el informe era del 10, se incluyó el 8. No puede haber este baile de números en un juicio, no es que si hay una incongruencia... No se puede admitir a trámite eso. ¿Cómo se puede admitir a trámite de semejante incongruencia? Es que no cuadra nada por ningún lado. Nuestro abogado no cabe de asombro de lo que ha sucedido. Sus años de carrera no han servido para nada. Y eso es lo que me ha transmitido él. Que sus años de carrera no han servido para nada. Que le han dicho desde un principio que esto se iba a hacer sí o sí. Yo lo escuché. Y cuando lo escuché 3 veces me creí ya que sí iba a ocurrir. Sí o sí es... Cueste lo que cueste, va a pasar. Y él lo ha dicho, una mano negra controla todo esto. Esto no es justicia. ¿Por qué el ayuntamiento hace omisión de funciones? ¿Por qué nos negó seguir empadronándonos? ¿Por qué negó certificados de vulnerabilidad? ¿Por qué veladamente le dijo a las madres que tuvieran cuidado el día del desalojo con los niños, que estaría la policía de menores... para pasar a ser tutelados? Perdóname, ¿me puedes repetir eso? ¿Cómo? En el fraile me llamaron a mí, como soy el vocal... Las vecinas del edificio, que estaban, vale, en servicios sociales, y que le estaban insistiendo, como madres, que tuvieran ojito. Me llamaban si llorando. Si esa situación, si tú ahora... Pero no le decía... Ten cuidado, porque... Ya, pero, no llegó a tiempo pero para, lo que hablábamos antes, para una alternativa una persona habitacional, que, pero sí para... Sí, y, cuida, sí. Recuerda tus responsabilidades, te podemos... Y más si una persona no sabe la legislación, la desconoce porque es de otro país o por lo que sea, y le dicen eso, y se piensa que realmente le van a quitar a sus hijos. ¿Cómo le espérate, yo no había entendido. Tus hijos debajo de un techo que no los puedes decente, bien habilitado, correcto, actúa de oficio, servicios sociales y te los quita. Espera un momento. Sí. Desde tu punto de, o sea, presuntamente voy a decir, desde servicios sociales dicen eso a una persona. A una yo no, lo, no hay documento, vale, ni gráfico, presuntamente, ni pero a la pero señora hay testimonio, te lo digo, que dijeron tres testimonios. Y yo les pedí entrar de nuevo y grabarlos, es posible. Ya no los dejaba entrar en seguridad, sí, sabía lo que iba. No, pero es que date cuenta que la función, ahí los trabajadores técnicos y funcionarios de la administración, ellos se limitan a traspasar el mensaje que les dan. Correcto. Son órdenes, están, sí, a la orden. Ten por seguro que no es de motus propio, porque el esfuerzo sobrehumano que hacen los trabajadores de servicios sociales,
Y además hemos pasado una pandemia brutal y yo vi cómo actuaron. Y te garantizo que tanto técnicos como, como trabajadores son como tú, como Cari, como... Pero es una realidad. Pero claro, les mandan el recado y no les queda más remedio que darnos, porque ellas de sí mismo y de motu propio no lo hacen. Pero ahí está el tacto de transmitir esa información. El tacto de transmitir esa información es brutal porque saben que efectivamente si no hay un... Porque además, recordemos una cosa muy importante. La protección al menor está por encima de cualquier ley. El menor tiene que estar protegido, escolarizado, siempre. El adulto es responsable de sí mismo, pero el menor no. El menor tiene que estar protegido. Y protegido no es decir te lo quito, protegido es buscar los canales, las formas habitacionales, en este caso, de que ese menor viva en unas condiciones humanas mínimas, salubres. Y además, te digo algo más, al hilo de lo que tú estabas contando. Yo sé que por parte del Partido Socialista de Narona hubo una propuesta de declarar tensionado el municipio de Narona. ¿Qué significa tensionado? Que entonces los topes de alquileres tienen que bajar. No, Dora, te voy a interrumpir un momentito. Ahora sigo porque tenemos una llamada para no hacerlo esperar. Perfecto, vale. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Yo con Gabriel Cari, con Guirán vas a hablar. Ah, muy bien. Le voy a pedir un momentito, por favor, Juan José. Me dijo Juan José. Un momentito, por favor, Juan José. Le voy a pedir a mis compañeros que me suban un poquito el volumen aquí en el monitor del plató porque no lo podemos oír muy bien. Dime, cuéntame. Nada, soy Gabriel González, concejal de Podemos en ADE, que, bueno, suelo participar también en las tertulias. Nada, saludarles a las personas presentes. Eloy, pudimos hablar ayer por teléfono. Branislav es un buen representante del sindicato de inquilinos de Tenerife, tienes hoy una mesa muy muy potente y sí, bueno, sí me gustaría, pues, por ejemplo, estaban hablando ahora mismo un poco de lo que pasaba con el tema de los servicios sociales. Es cierto que existe ese miedo entre las personas que van a sufrir un desahucio, que están en una situación en general de precariedad, el tema de los menores. Es cierto que existe, pero tampoco hay que hacer así, ¿no? Ya lo sabes que existe. Sí, existe el miedo, y ese miedo existe. Los miedos a veces son muy complicados de medir con las realidades que realmente se pueden estar suscitando, pero esa realidad existe y por lo tanto tiene que ser tratada. Y después, yo estuve ayer allí, la situación es lamentable. Descríbenos, hazme por favor una fotografía de lo que tuviste en el momento que tú fuiste. Pues una situación lamentable, unas 40, 50 personas con todas sus pertenencias en la calle, tiradas, o sea... las autoridades municipales de Narona han dejado tiradas a 200 personas, pero había 40 o 50 personas sin nada, con sus enseres en la calle, con menores, con personas con discapacidad, ¿vale? O sea, que no tienen no tienen la posibilidad de sustentarse y una precariedad absoluta. O sea, esto no se puede estar viendo en el sur de Tenerife, que es la zona más rica de Canarias, la que genera todo el tejido productivo de nuestras islas, y que se esté permitiendo que la gente la esté largando a la calle sin que tenga un sustento y sin que tenga una manutención. Las están manteniendo, entonces, por lo que he podido escuchar, no se han vertebrado, por ejemplo, las ayudas de emergencia social municipales, porque había personas con discapacidad que podían acceder a las mismas para, por ejemplo, tener respiradores y demás, porque había gente, pues, con patologías respiratorias que podían costearse ese tipo de necesidades a través de esos mecanismos. Hay mecanismos que el Ayuntamiento de Narona no está articulando, que se podrían estar efectuando para que tengan mayor facilidad. Y lo que no nos podemos permitir es el sentido, o sea, amén de la particularidad de lo que ha sucedido estos días, es el ejemplo, en última instancia, de lo que significa un tejido productivo que está caduco, que nos tiene cobrando los salarios por debajo de la media de Canarias, es decir, el sur de Tenerife se cobra menos que en el resto de Canarias de media, y ya Canarias tiene un sueldo paupérrimo, pero tenemos que costearnos la vivienda más cara de Tenerife y de Canarias, ¿no? Ese es el desequilibrio, el que los beneficios del turismo no repercuten en la propia sociedad, para que tengamos vivienda social para los y las vecinas, es lo que está hoy suscitando.
Pero es que lo que estamos viendo a los compas y a las compas que tienes hoy ahí en el plató es un ejemplo de lo que va a venir, porque esto se va a suceder, va a seguir pasando. Hoy han habido una tropelía, tienes a Branislav, que te podría hablar allí, porque él tiene los datos de todo lo que ocurre en San Isidro, de lo que ocurre en Arona, pero no solamente en ese edificio, sino en otros, de lo que ocurre en ADEGE. Él tiene todos los datos, porque son el sindicato inquilino, vienen trabajando en el sur hace un montón de años. Y te dará una situación de precariedad, de cómo se provoca una gentrificación donde los y las vecinas se ven expulsadas de sus barrios, y eso es continuo. Mm. Juan José, muchísimas gracias por esa aportación tan valiosa. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias. Wow. Juan José, no sé quién es Juan Sabias José. Palabras. No sé quién es Juan José, pero simplemente ratifico todas tus palabras, y además esto va a más, esto no va a menos, porque estamos hablando de trabajadores que no pueden afrontar un alquiler al precio que están. Y retornando, me consta que los compañeros del PSOE de Arona propusieron hace 2 semanas en un pleno declarar Arona zona tensionada, municipio tensionado, lo cual eso significa que no es abaratar alquileres, es hacer los alquileres más accesibles, es hacer las viviendas más accesibles, pero lo más importante de todo esto no son los alquileres, que yo como propietaria pongo los precios, no, es que todas aquellas edificaciones que en este momento están acabadas o sin terminar o medio hacer, sea posible que las rescate el Ayuntamiento de Arona, por supuesto bajo la responsabilidad y la tutela del Gobierno de Canarias, que eso sí es competencia del Gobierno de Canarias, y facilite y las ponga en el mercado. En el mercado no quiere decir que yo las compre, en el mercado quiere decir con unos alquileres sociales, de acuerdo a la coyuntura que tienes en ese momento y tu situación económica. Si tu situación económica mejora, pues ya se te sube, pero es que eso pasa en toda Europa, no es aquí. Yo estuve en una cría viviendo en Inglaterra, y era que tu situación económica es mala, el tiempo que sea mala, tus alquileres son mínimos, que tu situación se va renovando, se va actualizando la situación. Y eso solo puede pasar si Arona se declara municipio tensionado. Votaron en contra todo este grupo de gobierno, insensibilidad absolutamente cero, y me ratifico otra vez y vuelvo a repetir, ¿dónde está el concejal de vivienda preocupándose por qué no lo he visto? En cambio, sí he oído a la concejala de servicios sociales diciendo que si esa era la solución, pues habrá que mirarlo en el grupo de gobierno. Señora, usted votó en contra de que se declarara municipio tensionado. No arregla el problema, pero ayuda mucho, porque imagínate que solo por declararlo municipio tensionado, todas esas viviendas, que los que paseamos por los pueblos lo sabemos, edificios enteros que están desocupados, edificios que están a medio hacer, incluso familias que no pueden poner en el mercado sus casas y les apetece porque son herencias y somos un montón, pues venga, también es otra solución. Incluso personas que tienen y les gustaría alquilar y no alquilan porque no tienen una garantía, pero si detrás de ese alquiler tengo la garantía y el aval de una administración pública, puedo ponerla en el mercado porque me quedo más tranquila de que no se me va a quedar ahí sin pagar y demás. Hay muchas fórmulas para hacerlo, pero desde luego que el gobierno y Macari, la competencia de resolver los problemas de vivienda de los vecinos de cualquier municipio es del ayuntamiento. Pues que propone al gobierno autónomo, que propone al cabildo, al Estado, donde le dé la gana para recibir subvenciones, pero tiene que salir del gobierno municipal, no de ningún otro. Bueno, pues del gobierno municipal vamos a hablar ahora, porque nos decía Eloy que se sienten desatendidos por la administración, por el ayuntamiento, que no le han dado ni una botellita de agua, me dijiste, ¿no? Ni una botellita de agua. Sin embargo, Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona, que tenía previsto entrar por teléfono en el programa hoy en directo, y que le ha surgido una entrevista, una reunión en esta hora, que no puede atendernos, nos ha dejado un mensaje. Ella no opina lo contrario, ella dice que les están ayudando y están intentando buscar soluciones. La escuchamos. Vale, vamos a escuchar a Fátima Lemes, que es la alcaldesa del municipio de Arona. Es un audio. Muy buenas noches a todos. Siento no poder entrar por teléfono por diversas reuniones y trabajo que nos ha surgido por urgencia. Y nada, simplemente manifestar que desde el Ayuntamiento de Arona estamos trabajando y seguimos atendiendo a esas personas que han quedado fuera del edificio, desalojados, recuerdo,
por un desahucio por orden judicial motivado por el riesgo de derrumbe de la estructura del edificio y por la seguridad de las personas. Es decir, el ayuntamiento, aunque tenía conocimiento de este hecho 2021 y no habiendo informado a los servicios sociales, pues nos hemos encontrado con esta situación desde el día 6 de febrero y pudiendo rápidamente actuar para reunirnos con los vecinos y vecinas y de ese edificio que tenían diversas historias y estamos ahora pues tratando con ellos y analizando caso a caso con la gran preocupación que esto conlleva y de cada uno de ellos para poder asistirlos, no solo socialmente, estamos procediendo pues a repartirles comida, el seguimiento de las trabajadoras sociales, hemos reubicado y alojado a esas personas en exclusión y con menores, por supuesto que era la prioridad. Y bueno, lamentando mucho que esto suceda, nos hemos reunido hoy también con Cabildo, con ICAVI, con Gobierno de Canarias, con distintas instituciones como Cáritas y Cruz Roja que está atendiendo a estas personas, agradeciendo pues toda esa labor de todos los involucrados y ayudando a todas esas personas que se han visto motivadas por la orden judicial a abandonar este inmueble que estaba en peligro de derrumbe. Por lo tanto, pues solidarizarnos con esas personas y siguiendo trabajando y siguiendo de cerca la evolución por las trabajadoras sociales y el Patronato de Servicios Sociales de todos estos casos y esperemos de verdad darles una posibilidad de alojamiento, que es lo que hemos trasladado a las instituciones correspondientes para que estos cientos de casos, que no solo son el edificio de Chasna, que recuerdo que es en un padrón municipal costaban 69 personas inscritas, no, las cifras, nosotros desde Servicios Sociales no hemos podido cuantificar exacto el número de personas que allí estaban, muchas abandonaron voluntariamente, se han quedado por fuera viviendo y las que estamos atendiendo y haciendo seguimiento. Y bueno, la verdad que preocupados y hemos intentado, yo me he acercado conjunto con la concejala de Servicios Sociales, que se ha acercado varias veces, el día del desalojo también estuvo, para poder hacer un aplazamiento que nos han denegado desde los juzgados por sus criterios y por el riesgo de que cualquier persona pudiera tener cualquier riesgo. Y bueno, estaremos y seguiremos estando con las necesidades sociales de las personas que lo requieran y por supuesto que estamos muy preocupados y afectados con este tema. Aunque reitero que la parte de Servicios Sociales sigue manteniéndose, la parte política y de este gobierno sigue buscando soluciones habitacionales, pero no solo para los vecinos y vecinas que están ahora mismo en esta situación, sino para todas las personas que están viviendo en la calle, que están viviendo en cualquier sitio. Tenemos cientos de personas y muchos casos que vienen semanalmente, diariamente, con casos de desahucio. Y esto pues ha sido, por desgracia, el mayor caso donde más números de personas se han visto afectadas que estaban ocupando este edificio que estaba pues en esas condiciones. Por lo tanto, transmitir pues esa preocupación y esa insistencia en que seguimos buscando soluciones, seguimos dándole pues esa prioridad a la vivienda y por supuesto al atendimiento social de las personas en riesgo y en necesidades de atendimiento. El ayuntamiento. Eloy, ella dice que están atendidos, que han sido atendidos, reubicados, reorientados, que están sobre ustedes y apoyándolos. Mensaje vacío. Es un mensaje vacío, totalmente. No tiene ningún significado real lo que acaba de decir la alcaldesa. Es totalmente falso. Es totalmente falso. Se referirá a que, por lo que tenía entendido, a que iban a poner los medios que tenían a su alcance en aquellas familias más vulnerables que entienden ellos que son las personas con menores o personas dependientes a su cargo. Y yo, por ahí, dime. Yo, que yo sepa, se ofreció un apartamento, una habitación de Cáritas en Arona a un señor que tenía que cumplir las características de no beber, no fumar, no tener enfermedades mentales, o sea, una persona muy tranquilita en Arona. Y se ofreció la posibilidad de un piso en el Médano a la madre que tenía un bebé de 44 días. Desconozco y creo que sabría si la gente ha sido realojada.
No tengo ninguna constancia de que nadie haya sido realojado. ¿Cuántos son, Eloy? Porque hay 208 200, en el último 208, censo. 208 en el último... 208 personas. Eso es un barrio. De las cuales 66 sí están empadronadas y otras 100 y pico con impedimentos, como es mi caso, de negarse a cambiar la dirección a ese edificio. Y le pregunto a la señora Fátima Ledesma... Si tenemos Leme, un... Leme, pero okay, venga, a la alcaldesa. Sí, a la alcaldesa. Okay, sí, lo siento, señora alcaldesa. Que nos explique, si tenemos un informe del 2021, cómo no se nos notificó, sino por el BOE, como dijimos antes, y por qué no apuntalaron el edificio, si hemos pasado un año en peligro de riesgo de derrumbe. ¿Cómo es que ha seguido empadronando a gente a partir de 2021? Si el edificio se cae, eso es homicidio imprudente. Y, ¿esa pregunta ya la has hecho oficialmente? No, se nos plantea ahora, una vez que tenemos todos los datos, acceso a la documentación y ya tenemos todo el proceso judicial, con todos los recursos y toda la documentación que presentó el Ayuntamiento, Campebel, bueno, todo el mundo. Entonces nos planteamos si esto es todo real o todo mentira, porque no tiene nada sentido. Si usted tiene un informe de un edificio en el 2021, ¿por qué empadrona 66 vecinos? Después... se niega a empadronar más porque está en riesgo de derrumbe. Algo pasó ahí, algo tuvo que suceder para que se cambiase la decisión de seguir empadronando, incluso al punto de negar cambio de dirección. Yo soy aronero desde 1999, me he cambiado por todo el sur de la isla ya, no he tenido nunca ningún problema. Llevo 3 solicitudes de cambio de dirección, me queda el defensor del pueblo y dicen porque el edificio está en riesgo de derrumbe. No lo han apuntalado en un año, sigue, no lo han apuntalado en este mes, en riesgo inminente de derrumbe. Es que esto cruje y se cae, claro. O sea, ha obviado nuestra seguridad por completo durante un año. De todas formas, esto es previo, ¿no? Porque yo tengo el informe en el que era Mena, era el anterior alcalde. Sí, fue del PSOE, sí. Lo ibas a decir ahora, ¿vale? Fue del PSOE, sí. Vamos a ver, en 2020 se informa y llega... al ayuntamiento que efectivamente ese, que ya se sabía, por sí, eso se paró la obra no continuó porque la obra se hizo y se paralizó, eso hace casi 58, más de 50 años, 58. Sí, hace más de 50 años, yo la recuerdo de chica. Esa obra se paró en ese momento porque efectivamente el asentamiento del edificio no era el correcto. ¿Estás hablando de qué momento, Dora? ¿Qué momento? Sí. Pues yo debo no, ese edificio nunca se terminó y se construyó hace más de 50 años, no se terminó porque en ese momento ya ese edificio no cumplía las condiciones de seguridad, porque el suelo, el asentamiento era irregular, porque todo es picón y no se hizo las bases como se tenían que hacer. Por lo tanto, todos esos años se terminó una parte del edificio y la otra parte no, de esa urbanización vía. Y eso siempre estuvo en las columnas, como el edificio enorme aquel que iba a ser un hotel allí en Añaza, ¿te acuerdas? Ahí quedó. Bueno, pues esto pasó durante estos años y ahí quedó y siguió. Y nunca nadie se le ocurrió, por lo que sea, derrumbar ese edificio. Eso dato no lo tengo. Pero, efectivamente, cuando asume el PSOE la responsabilidad en el Ayuntamiento de Arona, se interesa no por ese edificio, sino por todos los edificios, es normal. Y le llega un informe de que ese edificio no cumple los requisitos y que es muy peligroso para sus habitantes. El Ayuntamiento de Arona, efectivamente, porque eso está documentado además, ¿qué hace? Recurre al propietario o los propietarios, ¿vale? Y le dice, mira, esta es la situación, tienes este problema, porque ¿a quién va fiscalía? ¿Al dueño? Sí, sí. Eso es de cajón. Tienes este problema, tienes que asumir esta responsabilidad. Y efectivamente el Ayuntamiento de Arona, al frente de José Julián Menas como alcalde, consigue que sea el dueño de ese edificio el responsable, porque él todo le daba igual, no sé por qué razón. Y consigue que efectivamente se tiene que hacer cargo de todos los gastos de ese edificio, de mantenerlo en condiciones o derrumbarlo, y ya sigue la denuncia por fiscalía, que es la que vino ahora estos días para el derrumbe total. Por lo tanto, el ayuntamiento de entonces sí que actuó, fue el único que ha actuado, en previsión, claro, en previsión de que esta gente no se me mate aquí debajo, porque imagínate tú qué disparate, que ser responsable cuando tú eres político, tienes que ser responsable de que la vida de los demás sea segura. Por lo tanto, tienes que asumirla y no le puedes avisar a ustedes, le tiene que avisar al dueño, que es
el responsable sí, de tenerlos dentro. Si desahucian gente por seguridad, ¿cómo no avisan? Pero la historia, a mí no me queda muy claro lo siguiente. A mí no me queda muy claro lo siguiente. Yo tengo aquí los antecedentes. De hecho, yo tengo aquí la resolución, ¿no? Sí. Esto tiene un número de registro y tiene una fecha de registro de 2/3/21, que está firmado por sí, Mena. Sí. Esto es del 2/3/21. Sí. Si aquí se está diciendo, en este documento que yo tengo aquí, que sí, es la resolución de, que se habló, de la peligrosidad del edificio, desde el 21, y se está diciendo pues un montón de cosas que se... bueno, no se los voy a leer, pero el forjado de la planta del sótano presenta bastante disgregación de hormigón, está todo, 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 ¿no? Entonces, si ya aquí se deduce que eso es un peligro, ¿por qué desde el 21 hasta ahora porque han estado ahí? ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿Eso se cae? Vamos a ver. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Vamos a ver, mi casa se cae, ¿no? Ella es mi casa, mía, o la tuya. En nuestra casa, y nuestra casa está en peligro de derrumbe. ¿Cuántas veces hemos visto que son las administraciones las que nos echan fuera de nuestras casas por el peligro de derrumbe o porque ardió un piso y el otro está en mal estado? Son las administraciones velan por nuestra seguridad. Y luego ya, cuando son tantos, pues se lleva vía judicial y es el juez el que se pronuncia. No puede ir al ayuntamiento y meter la pala ahí, okay, sin más ni más. Eso desde luego, en ningún lado. En ningún lugar. Entonces, ese informe fue el que llevó a la ejecución de esta sentencia, que es el derrumbe. Sí. Pero estoy contigo, ¿eh? Vamos a ver si de verdad se derrumba o no se derrumba. No, sí, creo que podemos entender todos que hay trámites administrativos. El proceso que lo inició fue el gobierno del SOE. Pero ahí cabe mucho matiz, y te puedo matizar. A ver, estamos hablando de un único edificio siempre, de un informe del número 10. Sí, eso ya. Pero es que la intervención fue en el número 8. El número 8 es un bloque de apartamentos con una referencia catastral, Chasna B número 8, sí, que hay ciento y pico viviendas. Pero con escritura. Con escrituras. Escrituras son propietarios. Nuestra ala no se llegó a entregar, pero está finalizado. Es imposible que llegaran a los fundamentos. Ese es informe del número 10. Y mágicamente la jueza incluye el 8 en el título judicial. Los vecinos del 8 se dieron por aludidos, claro, todos. Pero no, es que mágicamente han incluido solamente un ala del 8 en el título judicial. Eso ya es lo juzgado. Claro, es que claro, con este baile de números, ¿cómo se puede tramitar? Mira, yo nada? Lo que tengo ¿cómo claro se puede es escuchar cosa, nada? Lo que tengo claro es una cosa, que eso se va a derrumbar, se va a tirar. Okay. Pero el problema ahora, real, ¿cuál es? Todos esos que están fuera. Porque yo tengo una cosa clara. En tu caso dijiste que al separarte te quedaste con tu salario y para afrontar los alquileres que hay, no hay. Como forma. Todos sabemos, como que todo cualquier mundo situación, es que esto, por muy buena que esté, uno al día siguiente se puede ver en la calle. Exactamente. Por lo que sea. Te partes un pie y te dan seis meses. Te partes un pie, te dan seis meses de baja y no cobras el salario que debes de cobrar y te ves en esa pero situación. Es que nadie aquí realmente duda de un tecnicismo, que es que se derrumba el edificio y le puedes cachar la cabeza a alguien. No. Es que dudamos de por qué. Yo ya no dudo ni siquiera de eso. Yo mi duda ahora es pero lo que realmente solo me tenemos deberes y no derechos. Aquí solo hay deberes y no derechos. Es que está muy bien administrativamente, que orgánicamente las alcaldías. Ah, bueno, mira, hemos visto esto, lo hemos visto en su momento, lo vamos arreglando. Vale, ok, y. Pero imagínate que ese edificio que se cae. Pero que no imagínate es el punto. Que ese el punto edificio es se por cae. ¿Por qué esa gente tiene que acabar en un edificio que se cae? ¿Por qué no lo chaparon antes? ¿Por qué no tal? Podríamos estar hablando de mucho, pero este tema, como el de muchos otros, es el mismo. Es el modelo económico que impera en Canarias y como este agrava la situación de la vivienda, y además que la situación de la vivienda en Canarias es histórica. El sur de Tenerife, concretamente de Arona, pasando más allá de Adeje. No, pues ven a San Miguel, que no hay, y abajo, no hay nada, y Costa Adeje, ni caro. Es históricamente un lugar que eran todo, tomateras, plataneras, cañas de azúcar, que la gente vivía en cuevas, que cuatro tenían casa, y por eso los cuatro mases que tienen casa ahora la agarran con tanta fiereza. Porque en el sur de Tenerife, igual que en el resto de la isla y de las islas, hay una precariedad histórica de vivienda, de reparto de la riqueza, de reparto de la educación. Y traemos, importamos mano de obra, vamos, venid, que esto es la hostia, alquila un piso aquí, cómprate una casa, que luego te echamos y ya vendrá el siguiente. No. Y luego, claro, orgánica, sí. Pero es que mi punto no es que estamos hablando aquí de, oh, sí, orgánicamente esto es una putada y teníamos que cumplir, es que nadie está dudando de eso. Pero a mí que se esté yendo el punto a un tecnicismo, el punto es que el ejemplo de esta gente es que aquí, para cumplir nuestros deberes, no puedes vivir en esta cueva. Mira, hay gente que vive y destroza nuestras cuevas.
nuestro patrimonio arqueológico, pero hay otros que no tienen dónde caerse muertos, de verdad, de corazón. Y cuando le dicen que está haciendo eso, dicen, hostia, me voy. O hay otra gente que coge y ocupa otros edificios abandonados y viene y te lo compran, por ejemplo, Aluminios HH, que compraste un edificio por 4 duros, lo compraste por 4 duros para enviar a unos matones. Eso es el modelo que estamos incentivando. Y está pasando en todas partes, porque la vivienda, igual que la sanidad y otros la educación y otros aspectos de lo público, se está privatizando. Y los ayuntamientos, sí, podemos decir que tienen limitaciones. Pero aquí no hay signo político ni color. A lo mejor hay una persona de este partido o del otro que le pone un poquito más de voluntad en su municipio, conoce, va a esto, puede manejarlo su equipo de gobierno, su equipo ahí del pueblo puede manejarlo un poco mejor, pero es que no trascienden nada. Y no hay, en Canarias no hay voluntad de cambiarlo. Somos una colonia del capital extranjero, ¿qué pasa? Y eso se ve agravado en la vivienda. Y se ve. Y es que hay un 36% de pobreza o de exclusión social. Es que hay un 1% inferior del parque público. Y es que no hay sitio para construirlo. Entre el mega ciudad de Arona, que también es indistintivo de cualquier gobierno, y creo que cualquier gobierno estaría diciendo que para adelante con la mega ciudad de Arona, de El Mojón. Entre esa mega ciudad, ¿dónde vamos con el poco suelo que nos queda? Si no queremos seguir, claro, destruyendo nuestros parajes naturales y demás, ¿dónde vamos a construir vivienda asequible para los ciudadanos? ¿Dónde vamos a construir las viviendas de protección oficial? ¿Y para cuándo vamos a, no sé, nosotras como sindicato de inquilinas, si las, por ejemplo, querríamos saber cuántas de las 211.000, perdón, creo que son viviendas vacías en Canarias, están en manos de bancos, fondos buitres y grandes tenedores? ¿Cuántos? ¿Y por qué no la sacan? ¿Y por qué especulan? ¿Y por qué de verdad vamos a permitir esto? Y tiene que darle una iluminación al presidente de gobierno de Canarias de turno o de España de que esto es así. No, señores, es que en nuestra vida impera una realidad de mercado y esa quiere expandirse hasta nuestras casas. Y que si no tienes dónde pagar, oh, es que vives por encima de tus posibilidades, es que esto, que lo otro. Todo el mundo piensa así hasta que le toca. Hasta que le toca a ellos. No, es que yo era el bueno, a mí me ha tocado la parte mala de la peli, yo no sabía que esto era así, hasta que te toca. ¿Y luego qué? Luego, como decía el compañero, no te puedes lavar, no te puedes asear, vives en las playas de Abades, bajen si busquen a algún trabajador, si es que todavía les queda trabajo. Vayan y búsquenlo, están ahí en las playas de Abades, en las cuevas. Y no son mochileros, son gente que está viviendo aquí y llevan años y han acabado ahí y no tienen dónde estar. Vamos a los parkings. Al barranco del hermano Pedro. O a los parkings en San Isidro. A toda la costa, desde los abrigos al Confital. Cualquier cala. Eso ya me lo patea. Mira, vamos por partes. Aquí hay un problema real. La gente de Cabo Blanco que yo he conocido, de Arona, ¿dónde están viviendo? No viven aquí. Igual yo soy de Adeje. Si no sigues en casa de tus padres, no vives en Adeje. Yo he vuelto a casa de mis padres después de 5 años por ahí, con 29 años. Esa es la realidad de la vivienda en Canarias. Y no la hacen aquí, y no la hacen en Gran Canaria. Sí. Señores, tenemos que conocer nuestro derecho para el alquiler. Que no nos cuelen un alquiler temporal donde es un alquiler habitual. Que no nos suban el precio por encima del índice. Que no nos intenten imponer una cláusula abusiva. Tenemos que conocer nuestros derechos si nos vemos obligados a ocupar o si queremos ocupar porque pensamos que ese piso vacío de banco no tiene por qué estar vacío. Lo único que nosotros no aceptamos en el sindicato es que se haga negocio con la vivienda. Ni con los desalojos profesionales, ni con la ocupación, ni rentando pisos ocupa. Eso es lo único que no toleramos en el sindicato. Lo que fomentamos es que sean ustedes alquilados, hipotecados, ocupa o sin techo, hagan valer sus derechos porque los tienen, tienen derecho. Pero ¿qué pasa? Que si los pedimos, ¿cuándo queda bien? Cuando puedes ganar algún voto. Vamos a ver. Primero, empecé la intervención al principio de todo diciendo que es un tema muy delicado. Sí, pero no es por completo Disculpa, por favor. ¿Por qué estamos hablando? Por favor, no te importe, vale, un segundo, sí, nada más. Perdón. Vamos a ver. Primero, dije que era delicado. ¿Y sabes por qué? Porque cualquiera se puede ver abocado a estar en la calle. Sí. Eso es muy delicado. Cualquiera de nosotros,
todo el mundo, bien. Segundo, porque la propiedad privada también está legislada y es mía. Y yo a lo mío le pongo el precio que yo quiero, si te conviene bien y si no también. Eso es lo segundo. Con la primera parte, cualquiera se puede ver abocado. Para eso estamos los que estamos trabajando, pagando un montón de impuestos, para que se hagan carreteras, para tener una sanidad justa, para tener una educación viable, para tener vivienda digna. Porque así está recogido en la Constitución. Derecho inalienable. Incluido con un gobierno más progresista de la historia, también hubo cada vez menos de eso. Vale. A pesar de su esfuerzo. Que algunos se hizo, nos costó. Que sí, que yo no estoy. Estoy hablando de las personas en este momento, ¿vale? Indistintamente de lo que hagamos. Mi partido es el partido que ha luchado. De hecho, tenemos una ley que la sacamos en marzo de 2023, que es la que permite los municipios tensionados, que son el 66% de los municipios de este país. Total, nada. Bien, dado que mi propiedad yo tengo el derecho sobre ella, yo pongo los precios para venderla, para alquilarla, para lo que yo quiera, no tengo ninguna, pero bueno, imaginemos, ¿no? Para alquilar y vender, existe la otra parte, la parte de que dada los salarios que tenemos en este momento y los precios de las hipotecas que ya no te dan el 100%, que solo te dan el 80%, los bancos, es decir, yo tengo que desembolsar 30 o 40 mil euros para que, como las nóminas para poder alquilar, para que luego me den el resto de la hipoteca, a 35 años, 30, toda la vida hipotecada. Bien, ¿cómo se puede arreglar esto? Arreglarlo no es ningún misterio, es tener voluntad y tener ganas. Y aquí, Cari, ya lo hemos hablado en otros momentos. Yo me doy un paseo por cualquier pueblo del sur, porque estamos hablando del sur. Tú te vas a San Isidro y sabes cuántos solares hay con todo el saneamiento, con el acerado, la luz, todo preparado para que se edifique y se haga. Muchísimo. Te vas a Arona, al Valle, Cabo Blanco, da igual. No hay tantos, pero también los hay. Te vas al Fraile, lo mismo. Y lo que yo no entiendo, ¿cómo es posible que justo detrás del Fraile se haga todo un pueblo ilegal? Alguien que especuló allí y una finca la vendió en solares, algo absolutamente ilegal, y se haga, y aquí paz y en el cielo gloria. Y luego, en donde deberíamos de hacerlo, que yo no digo que todo sea público, a lo mejor hay que tirar también de la empresa privada para que gestione y entre los dos sacarlos adelante, pero la demanda es tan brutal que me quieres decir qué futuro tienen nuestros hijos. En la azotea, en el cuarto lavadero, les pondremos la caja escalera, le haremos casa, porque luego también la haces legal y te pones 20 millones de problemas y papeles que se te van. Por lo tanto, en este momento a mí, de verdad, lo que me inquieta es la imagen, que no es la imagen, porque para ver una imagen tienen que haber personas, que se está produciendo en este momento en Tembel, aquí al lado, cerca, que no es lejos, que es al lado, que son vecinos, que seguramente vamos y reconocemos a alguno de ellos. En mi barrio, en La Soca, todos los pisos vacíos están ocupados, ¿vale? Imagínate, no hay muchos, pero los que están todos ocupados. Te vas a aldea y el único edificio que hay vacío está ocupado todo al 100%. Y la mayoría de los ocupas no son gente que no trabaje, son trabajadores que no pueden afrontar el alquiler porque están solos, porque tienen niños, por lo que sea. Porque la imagen del ocupa no es el ocupa del 15M que cogió las tiendas y el Apple. No, es la realidad más dura que esto. Tú eres trabajador. La mayoría son trabajadores, que los ayuntamientos les echan una mano, sí o no, unos sí, otros más, otros menos, o las ONGs o quien sea. Pero realmente lo que necesita, yo creo que nadie quiere vivir en una situación tan precaria como esa. Nadie queremos vivir ahí. Nadie queremos vivir con un morete de cualquier manera y sin los recursos mínimos que nos dé una dignidad mínima. Nadie. Y con niños de por medio en esa imagen me parece demoledora. Por lo tanto, habrá que hacer un sobreesfuerzo más del que estamos haciendo, por supuesto que sí. Nos decía antes Eloy que en esta realidad pues están esperando a que amigos del pueblo saharaui les lleve una jaima. Sí. Esa es la realidad ahora, pero Eloy, ¿cuál es el plan para ustedes que están en la calle ahora, hoy? Tú ahora te vas a la calle, y tú cuando te dormiste en la calle. Y dormiste, y ahora te vas a la calle, y sales de aquí, te vas a la calle, y mañana vas a estar en la calle. Sí, tengo la fuerza. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿No hay plan? Sí, buscar otra obra donde hacer una comuna. Buscarse la vida. Donde no nos vayan a echar, esperando a ver. Una pregunta, Loy. Me estás diciendo que los amigos del pueblo saharaui han dicho que van a encontrarte una jaima. Sí. Yo estuve en unas naves enormes que hay detrás del cementerio de Santa Lastenia, de Cruz Roja. Allí no hay jaima, allí hay carpas que te mueres, y no una ni 10, muchísimas y muchísimas mantas y muchísimos kits de niños y de alimentos y demás.
Ahí lo dejo la información. Segunda, te dejan una jaima. Vale. Imaginamos que se ponen en la jaima. ¿Dónde van a poner la jaima? ¿En algún lugar que tengan que ocupar? Correcto. ¿Mismo problema? Mismo problema, es trasladar el problema. Es quitar el problema de un lugar a otro, moverlo. No es más. ¿Y ustedes, ¿Y ustedes dónde tienen ahora sus cosas? Allí, en la calle. Yo afortunadamente tengo una furgoneta camper y pues voy escapando, pero hay gente que ha aprovechado las puertas de su casa para hacer una chabola. A ver si lo entendemos. No han traído una carpa, no han traído mantas, no han tenido ninguna atención. No tenemos un destacamento que nos custodie de noche, porque nos pueden plantar fuego directamente. No tenemos ayuda psicológica para las madres, no tenemos una manta, un café con leche, por favor. Buenas tardes, buenas noches. ¿A quién tenemos al teléfono? Hola, buenas noches. Hola. Mira, mi nombre es Julia. Estaba viendo un poquito el programa, no lo vi desde el principio, ¿no? Sí, Julia. Y... ¡Ay, la perdimos! Julia, ¿estás y, bueno, ahora, mi opinión, de lo poco que puedo oír, no estoy nada de acuerdo con los que están ahí sentados. Vale, me parece bien. Pues... ¿Sabes? Porque, por Julia, ejemplo, en Julia, mi caso... Julia, ¿me oye? Julia, mal, espera un momentito. ¿No? Julia. Julia, ¿me oye? Lo que me ha ocurrido es meterme en edificios y en propiedades ajenas, ¿sabes? Y no. Soy canaria y he nacido aquí. Entonces yo lo que veo por la tele es que son gente de extranjera que viene, se colocan aquí, se mete donde la... Y viva la pepa. No es así. Nosotros no estamos educados para vivir de esa manera, ¿sabes? Espera, Julia, no tengo problemas, tengo familiares. Y lo que no puedo es meterme lo primero que vea y hacer lo mío. Porque no es justo, porque los demás, ¿qué hacemos? ¿No vamos todos a Tenerife a vivir a Arona? Porque es lo fácil, por lo visto, según lo que oigo. Uh-huh. ¿Y por qué no van al norte, por ejemplo? Van a la costa, van a la playa, y a vivir del cuento, que no nos engaña a nadie. Esto es Tenerife, esto es una isla, no es un continente, ¿pero qué les pasa? ¿Que vamos a pagar de todo piso a todo el mundo? Uh-huh. Pero un segundito, Julia. No, de verdad, ¿eh? Nos tienen que no vea. Vale. Julia, no cuelgues, por favor. ¿Eh? Porque no puedo eso, porque no me meto en una propiedad privada. Y esa penita con niño delante siempre y que tanto enfermo muriéndose, pues chicos, vayan hacia sus países y que lo cuiden. ¿Esto qué es? Bueno, que con esto creo que... Así estamos todos los tinerfeños, ¿eh? Ya está bien la bobería. Todos. No. Buenas noches, sí, todos. No. Porque aquí todos no. Y tiramos de los nuestros. No te está, lo está no, uy, mucho más. Es un poquito xenófoba. Espera, vamos a dejar que acabe. El 90% de los tinerfeños pensamos así, no. Para que te hagas una idea. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Julia, gracias por llamar. Muchísimas gracias. ¿Rani? Bueno. Pero un segundito, vamos por partes, porque yo sé que se pusieron un poquito tenso. No, estaba la vecina... ¿Tensos? No, Julia, no es la palabra tenso. ¿Su opinión? Sí. Me gustaría recordarle a Julia que si sus preocupaciones son esas, el Estado tiene herramientas para identificar qué personas están por la cara y qué personas están realmente en una situación de vulnerabilidad. Sí. Luego, por otra parte, determinar... Sí, sufrimos una sobrepoblación que tiene una incidencia en Europa de turistas. Hay muchos turistas que vienen como residentes, residentes temporales y al final se acaban quedando. De acuerdo. ¿De verdad cree usted que todos esos casos fueron ese mismo caso? Había gente de todo tipo. ¿Y cómo determinamos? Y si esa, no sé, si llegó hace 8, 10, esto no solo le está pasando a esta gente. Y no había solo, no sé, gente tan señalable. Pasa mucho, y por concreto, por ejemplo, no se hace tanto en el norte de Tenerife, porque en el norte el excedente de infraestructura abandonada, deteriorada o que esté ahí para la risa es muy poca. Y nadie quiere entrarle en la casa a un don o una doña que podría ser su vecino, que a lo mejor es su segunda vivienda, o nadie quiere estar jodiendo porque sí a los demás. Y podemos opinar perfectamente que hay gente que está por la cara. Yo le transmito que la realidad es mucho más compleja, o al menos esa es mi opinión,
y que es mucho más, más dura que eso. Y no pensamos así todos los tinerfeños. Gracias. ¿Eloy? Por alusión. Sí. Pues decirle a Julia eso, que no meta en el paquete lo que hablaba el compañero. Hay ocupas que sí, hay mafias incluso que están ocupando y vendiendo los apartamentos por 1.000, 2.000, lo que ellos estiman. Entonces, desgraciadamente la gente lo está comprando, porque es lo que te están pidiendo para la entrada de un apartamento, entonces pues recurren a la mafia porque es lo que le piden y es para ellos lo que dure, un par de años, lo que sea. Pero después hay otro tipo de ocupa que yo no considero ocupa. Es el que no está robando a nadie ni está perjudicado a nadie. Un edificio abandonado, una nave, un convento cerrado. A ver si no entendemos. No una casa privada que se rompe la puerta. Ok, eso no, yo no lo defiendo ni lo comparto y si me sucediese a mí no quedaría tranquilo. No lo aceptaría porque es el trabajo de una vida que se está usurpando a otro por un sinvergüenza directamente. Eso se lo ocupa sinvergüenza, que salpica a las otras personas que se ven obligadas a ocupar entre comillas, porque si es un edificio abandonado, ¿por qué a la gente le importa que la gente disfrute de un edificio abandonado? ¿Cuál es el problema? Si era de gatos, yonkis y palomas, ¿qué problema hay que la gente viva dentro? No estamos perjudicando a nadie, es que se está metido en el saco, se está demonizando a la persona pobre que por necesidad termine un edificio abandonado. ¿Le estamos haciendo daño a alguien realmente? ¿A quién le hicimos daño? Si el edificio estaba abandonado por 58 años... y solamente era foco de fiestas, de niñatos y ruido, incendios, etc. No entiendo. En las redes sociales hemos tenido un ataque brutal. Y sin embargo, todos los turistas que pasan... Un ataque brutal de váyanse de ahí, no tienen que estar ahí. Caraduras, no, sinvergüenzas, seco. Paga la hipoteca como yo, mira qué hijos de... Bueno. Pues ojalá. Sí, sí, no. Nadie no, no, que no tuviera para comprarse una casa. Correcto, es que de verdad, es soberbia. Nosotros en el sindicato pensamos así. Y sin embargo, los extranjeros que pasean por Montaña Amarilla vieron los carteles, vieron el desalojo en directo. Mujeres mayores derrumbándose, llorando, porque no creían que en España pudiera suceder que 200... Y decía, ¿cómo? Que no cabían en su asombro, colapsaban. Es que es un desalojo masivo. Su cerebro no le daba para procesar esa información. Es que hasta no eran que capaces escribes... de llegar a procesar eso. Mira, te cuento, por ejemplo, fíjate, bueno, lo de Julia, no lo de la, bueno, esta señora no lo quiero comentar. Lo único decir que, como ellos explican, efectivamente, como en todo hay sinvergüenza y gente que lo pasa mal, y no debemos de mezclarlos, tenemos que definirlos y redefinirlos. Y cuento como anécdota, en Copenhague hay un barrio que se llama Cristiana. Cristiana era un barrio abandonado, de naves, de edificios, de todo, dejado de la mano de Dios. Cristiana hoy en día lo ocuparon, es verdad, un movimiento, lo ocupó allá por los 70. ¿Y qué ocurrió? Pues que hoy es el máximo atractivo de Copenhague. Es el máximo atractivo, lo que venden a los turistas cuando vamos a Copenhague es Cristiana, y lo han regenerado ellos, algo que estaba para las ratas, para los bichos, que se caía, que era feo. No, es que están, no, y en Lisboa hay algo que es apasionante, justo debajo de la vía del tren. Y ¿saben lo que les digo? Que como en todos los lugares hay de todo, pero lo que no pueden pagar es unos por otros. Y cuando una persona se mete en un sitio desocupado, del que nadie le ha puesto sitio, y luego además es que recordemos que tras el gran boom inmobiliario, el gran boom de la construcción de principios del 2000, ¿qué ocurrió? Se construyó sobre las posibilidades de los propios constructores y promotores. ¿Qué ocurre? Que inventaron el banco malo, que es el Sareb, y se ha quedado con esas propiedades que las hemos pagado todos nosotros, porque para eso se rescató a la banca. Pues todo eso que todos los españoles pagamos, todo el edificio, tienen que volver a los españoles que lo necesitan, porque los hemos pagado entre todos. Casi 60.000 millones que le dimos a la banca por esos edificios, porque no querían tener esos activos. Por lo tanto, esos son los sitios que están ocupando quien está mal, porque de verdad, yo prefiero irme a una cueva, que ya no hay cuevas tampoco, pero prefiero irme a una cueva que por lo menos la climatología es mejor porque funciona bioclimática, ¿no? Pero desde luego que no hacen mal, que la imagen es desagradable, sí, que no es buena, sí, pues si los ojos nuestros son tan finos que rechazamos la pobreza, a eso se llama... Es una agaro, algo también, es una fobia. Aporafobia. Aporafobia. Eso es una fobia que usted tiene a los pobres, porque realmente no es que nosotros discriminemos porque tengas un color de piel o una religión, discriminamos porque son pobres, sí, o porque tienen alguna discapacidad. Y eso es lo grave de todos nosotros, cómo tenemos la capacidad de adorar a nuestro perrito y dejar en la calle al ser humano. Si ya no tenemos corazón ni para eso,
para ser empático, ya que no arreglamos nada, por lo menos no les torturemos, ya que no vamos a arreglar el problema que tiene, ni nos importa, ni nos preocupa, porque estoy por encima del bien y el mal y tengo la capacidad de juzgar al otro. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? ¿Quién soy yo para juzgar a este hombre que se divorció, que trabaja en la construcción, que no llega a final de mes y se ha tenido que meter allí en una furgoneta y en una casa? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a aquella gente que está pasando la noche en un coche con todas sus cosas personales, lo poco que tienen en la calle? Es que yo esa situación no me la imagino. ¿Quién quiere estar con sus hijos en un coche en la calle? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién? Es que ¿quién es más madre? ¿Esa que no abandona a su hijo y se aguanta ahí en la furgoneta, o yo que tengo todas las comodidades? Vamos a ver, ya está bien. Y además, todos los tinefreños estamos. Los canarios hemos sido siempre muy buenos receptores y muy buenos recibidores de los demás. ¿Y saben por qué? Porque los canarios tuvimos nuestra época, que nos largamos todos a Venezuela, todos los que pudieron, y gracias a eso tenemos parte de nuestras riquezas y nuestra cultura depende de eso. Y recuerden también cuando venían los godos fuera. Pues le digo que la Guardia Civil pilló a dos pintando una parada de la guagua Fania y resultan que eran de Fania, no eran de fuera. Ya está bien. ¿Quién en su familia no tiene a alguien de fuera? ¿Quién de su familia no se ha mezclado? Como decía mi abuela, lo mejor es mezclarte con sangre de fuera porque salen la gente más inteligente y con menos enfermedades. Pues eso es lo inteligente. No nos reduzcamos de esta manera. Es que estoy cansada, estoy agotada de luchar contra esto. En mi familia tengo de la península, del extranjero. Mis amigos son de dos colores. Y no veas lo bien que es, porque si algo tengo de bueno es por el entorno afectivo del que me rodeo. Porque de todos y cada uno puedes aprender. No nos cerremos. Por favor, echemos una mano. Encima que no echamos una mano, juzgamos. Ya está bien. Que conste que no estoy de acuerdo con las ocupaciones de viviendas particulares. Eso fuera. Penalizados porque son delincuentes. Sí. Nadie puede ocupar la propiedad privada. Nadie. Porque mi propiedad me costó mi esfuerzo o mi herencia o lo que sea. Y me pertenece a mí. Le van y estoy. A ocupar por, su pero casa, como no lo si ocupa, pero como no lo ocupa, están en esos edificios a la intemperie. Porque eso, yo estaba ahí, chicos, eso es a la intemperie. Como ustedes están, la casa sin encalar, sin cableado. Eso es horroroso. Deberíamos identificar cuáles son las incertidumbres que hacen que una parte de la población estigmatice a la gente por, como decías, por aporafobia. Y nada, a mí me, cuando he oído hablar a esta vecina, me pregunto qué es lo que a ella le preocupa cuando ve este tipo de cosas. Y bueno, si usted tiene una vivienda que le es habitual, es suya y está pagando, tranquila, que nadie, porque entre, se la va a quitar. Eso se llama allanamiento de morada. ¿Vale? Es un delito. Y la ocupación es otro tema. Se trata de usurpación. Son temas diferentes. Esto de salí, conozco a... Pues si realmente conoces a alguien que le ocuparon una casa, no es su vivienda habitual. Tiene más de dos casas. Pero tampoco tienen por qué ocupárselas, ¿eh? Como si tengo 18, son mías. Nadie pues tiene derecho no a entrar reparto, en mi propiedad. Hasta que no haya un reparto, no, perdona, una solución, no. Es lo que va a seguir pasando. Eso yo no es estoy un, diciendo eso que es nadie un deba... Ese es otro esto, debate. Sí, ese es otro debate, no. Debate, sí. La propiedad privada tiene todo el respeto absoluto. La habite yo, toda la casa, media casa, un cuarto o vaya en fin de semana. La propiedad privada es un robo, decía un señor que me gustaba a mí. Bueno, será un robo, es mi esfuerzo. Y hay quien se dedica a comprarse coches, no, quien se va de la viaje propiedad y no personal, tiene una propiedad. La propiedad personal, ¿por qué? Privada, la vivienda mía. Es un bien, un inmueble, no es una propiedad privada. Una cosa que tú te compras en tu dinero. Es una cosa, pero la propiedad privada es otra cosa. Y para no desviarnos del no, tema, no me estoy desviando. A lo importante que yo no estaba diciendo... Que yo estoy en contra de que se ocupen las propiedades privadas, las propiedades personales o como tú la quieras llamar, porque esa es a costa de un esfuerzo. Entonces, y yo menganito, si hijo si de me cacique con menganito, hijo de cacique con seis casas que las pone en alquiler vacacional y engaña a la gente de aquí. No la engaña a nadie. Es su mira, propiedad. Hay quien, mira, hay yo, quien la pone en yo alquiler como miembro vacacional. Del sindicato, perdón, hay quien pero la pone, así puedo hay desarrollarlo hay una para tienda, que vea hay mi punto con el tema. Vale, hay quien vive de eso. Porque ¿sabes cuántas familias están viviendo gracias a los ahorros de un apartamento que lo tienen de vivienda vacacional? Perfecto, y me dices tú que lo que faltaba. Pero es que yo estaba intentando ir a los puntos de esta señora y que entiendo que son los de mucha gente. Y entonces... de una manera me he expresado concretamente y me ha señalado, no, es que aquí no podemos decir que, primero no estaba diciendo eso, pero si hablamos de eso, no es todo lo mismo, no todos los propietarios no, son iguales. No, claro. Pero lo estoy diciendo contrariamente al sentido que el tuyo. Primero, es que
Sí, vale, esa es la situación que hubo. Y a lo mejor alguien tiene dos casas y pone una a rentar porque no tiene otra tal, y así subastece a su familia. Vale, perfecto, pero es una cosa histórica. Y nosotros desde el sindicato tratamos las cosas desde un punto de clase. Entonces tendríamos que ver por qué desde un punto de clase se ha desarrollado en Tenerife y las Islas Canarias de esa manera. Y era lo que apuntaba yo antes, desde nuestro punto de vista, desde el sindicato de inquilinas, desde un punto de vista de clase, era por cómo se ha desarrollado el tema en Canarias. Canarias saltó, al igual que, por ejemplo, Andalucía, del caciquismo a la modernidad, en un anuncio de pantalla, en 30 segundos. Y de ahí se pretendió que la población, ahora todo el mundo tenía vivienda, que tal, que cual. No, algunos recibieron vivienda de protección oficial, otros no. Algunos estuvieron años con sus viviendas ilegales, a ver si se las ponían legales, porque de repente eran ilegales. Pero no eran ilegales que no tuvieran dónde caerse. Entonces, el tema de la vivienda con relación a la propiedad es más complejo que adelantarse a lo que estaba diciendo. Yo lo único que quería transmitirle a esta señora, y perdón, y resumo... No, no te preocupes. Es que no se preocupe que usted, si no especula con la vivienda, no le van a ocupar la casa. Ni a cualquier persona trabajadora de a pie en Tenerife. Y si le pasa, la ley le ampara, porque es un delito de allanamiento, no de usurpación. Y yo no sé qué caso... tendrá usted en concreto de uno o dos, yo, sí, a lo mejor me lo explica y puedo pensar que me equivoco con ese caso, porque el tema es que en Canarias hay gente que especula con la vivienda. Vale, pues, Brandi, como ese es un tema que da mucho de sí, porque estamos hablando de vivienda, estamos hablando de que una casa que no se está usando, que si se ocupa, que si no se ocupa porque es propiedad, vida, como es un tema que da mucho de sí, te emplazo para otro día, y hablamos para hablar de esto. O a cualquiera de nuestras compañeras, gracias. O a cualquiera y hablamos de esto, y seguimos hablando de esto, Dora, sí, sí, vale, sí. Que nos tenemos que marchar porque se nos pasó ya el tiempo. Hoy no, no, te quiero. Yo el te quiero se lo iba a dar a toda aquella gente que... Sí, tú quieres, dar, si tú quieres dar un rastrillazo y un piropo. En estos edificios inhabitables, ¿sí? Porque son inhabitables, desde luego me apoyo incondicional. De la misma manera, me apoyo incondicional a aquellos que con su esfuerzo han sacado adelante una, dos o tres viviendas. Como se han comprado un coche o se han comprado una camioneta o se han tenido que gastar el dinero en operaciones porque está la situación. O han apostado porque sus hijos se formen y han hecho un esfuerzo sobrehumano trabajando doblados. Esos, intocables, no se puede entrar ahí. Y los otros hay que apoyarlos para que tengan una vivienda decente. Y Aluminios HH, que compró una vivienda tirada de precio... Creo que al azar de Pancomalo en una subasta que por 4 duros podía haber comprado el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, es un señor que se ha hecho a sí mismo. Y si hizo a sí mismo, no podría ahorrarse haber comprado el edificio. Bueno, si tú crees que cometió una ilegalidad, denuncia la IBEA Fiscalía. Es súper ambigua y es la línea que a esta señora le ha hecho decir una cosa y a usted le ha hecho decir otra. No, no, yo lo tengo. Vale, pero entonces, sigo insistiendo que es otro debate, que nos tenemos que marchar. No me importa que sea otro debate, pero es que no nos da tiempo. A mí no me importa si tuviéramos más tiempo que hablemos, pero es que no tenemos. Tenemos que marcharnos ya porque se nos fue rápido. Eloy, tengo que ser sincera contigo. A mí se me hace muy difícil como despedirte, como decirte, bueno, pues suerte, que esté todo bien. La verdad que se me hace difícil. No me queda otra, pero yo me voy para mi casa ahora. Yo ahora me cojo mi coche, me voy para mi casa, mi techito. Tú te vas a dormir en la calle. Tú y todos los vecinos. Y 30 vecinos más. Entonces... se me hace difícil despedirme de ti, ¿no? Porque él se va para la calle, es como, ay, que estés bien, gracias por haber venido, y él va a ir para... Y Eloy al final le ves positivo, pero es que detrás de Eloy hay familia, claro. Es que hemos tenido bebés, hemos tenido hijos. Eso es muy difícil. Es que yo verme en esa situación menores, con mis hijos, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo le das casi 20 menores, ¿cómo le das de comer caliente? ¿Cómo le das de comer caliente? ¿Cómo hacen los deberes esos ¿Cómo niños? ¿Cómo están haciendo para comer, por cierto? En comuna. Los que quedan delante, dice. Sí, los que quedan delante. Ya hemos hablado con los supermercados y tal. Y bueno, como he dicho, muchos somos trabajadores. Entonces, pues, para comer, pues hacemos de comer, compramos comida. No, yo no te digo que no tengan dinero para ayer mismo eso, el campamento, con el gas, con las casas que teníamos, pues montamos una comuna. Sacaron las casas a la calle. Correcto. Ya. Tenemos parapetado la cocina, con el techito de ¿Y goma. El baño? ¿Y al baño dónde pues van? El baño, como el ayuntamiento se ha negado a ponerlos un solo baño también, nos han negado a poner un baño. Pero eso por higiene, por salubridad, es obligatorio cuando hay un cúmulo de personas que no tienen. Por salubridad e higiene. ¿Qué estoy diciendo? Por que falta sanidad un dispositivo tienes que ponerlo. Es obligatorio, es como cuando haces una fiesta. Claro. O lo que sea, tienes pero que ponerlo. Pero ninguna ayuda también. Es lo que digo yo. Falta protección civil. O propietario falta Cruz Roja, que quiera falta echar a alguien le va a poner falta, a ese falta, alguien un falta, baño, falta. Por Dios. ¿Eh?
Claro, pero es que vivimos en un mundo que van a ir a montaña de pero Brani, no es los mundos de Yupi, es por una cuestión sanitaria. Una cuestión sanitaria debería atenderle socialmente y no ponerle un baño delante. Que seguro que se lo ponen ellos solo. Como mínimo tienen que hacerlo. ¿Perdón? Digo yo que también es obligatorio que yo me sea empadronado en un pueblo. Puede ser multado por no estar empadronado. Claro. Es un delito. Claro, tienes que estar identificado. Puede pasar. Si hay 48 millones de españoles, lo sabemos porque están apuntados. Correcto. Si no. Bueno, nos tenemos que ir, Brani. Muchísimas gracias por haber venido. Si quieres, ya vienen. Pues ya te digo, queda pendiente el tema ese de la propiedad. Lo hacemos contigo, con alguien del sindicato. Si bien estuvo encantado, será súper bien recibido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias. Dora, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Un placer haber estado con nosotros. Ha sido una gozada. La tertulia de hoy ha sido apasionante, monotema. Se me ha pasado el tiempo volando. Y conocer otras situaciones en primera mano es todo un privilegio y un lujo. Gracias, Eloy. Nada, Eloy, les deseo todo lo mejor. Porque son personas que se hayan metido, no se hayan metido, son ocupas, como piensan muchos, como pensaba Julia, que todos los tinerfeños piensan así. Todos no. Todos no. Pues mira, aquí hay tres. Tú no eres tinerfeño, pero tú eres si eres. Pero o si medio, tiene sí, 20, tú eres si lleva 24 años ahí. Media vida. Tú eres tinerfeño. Es que aquí hay algunos que no piensan de esa manera. Que piensan que esto ya está, matemáticas bastante. Más de media vida de ganario, como digo yo. Muy grave la que están viviendo todos estos vecinos. Así que independientemente de la ley, independientemente de que aquellos se tuvieran que ir porque se estaba cayendo, porque era impepinablemente, independientemente de todo, hay una situación por la que están pasando unos seres humanos. ¿Y por qué no ayudarlos? ¿Por qué no se les puede ayudar? Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Eloy. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Chao.